Maxi. Diga. Bueno, vamos a hablar hoy de... No sé si tenemos imágenes. Sí, las vamos a ir poniendo a medida que usted las tenga en la computadora. Bueno, vamos a hablar de los datos en Internet, ya que me hizo la introducción Andrés. Bueno, vamos a hablar de un poco de cuando se quiere investigar sobre una persona, o sea, se conoce a alguien, ¿cuál es la primera fuente de búsqueda de alguien? Uh-huh. Bueno, todas las personas lo que están haciendo ahora es googlear a esta persona. ¿Y qué es lo que googlean? Googlean el nombre de la persona y empiezan a encontrar información. Como bien decía Andrés, en las redes sociales es la principal base de información ahora. Pero bueno, también el costo que tiene formar parte del sistema, como bien dijiste vos, de la FIP y demás. No está conectada a la computadora. No, estamos teniendo control. Un problema con la computadora, pero no importa, lo comentamos. Veníamos bien en las prácticas, ¿eh? En la prueba de cámara veníamos bien, a ver, toca ahí. Ahí está. No, se reinició. Bueno, veníamos hablando de formar parte del sistema y bueno, tenemos una cuenta también en la FIP, donde figura nuestro CUIT. Y bueno, a través de ese CUIT y el número de documentos se pueden obtener varios datos. Ya hemos hecho algunas pruebas en vivo con Darío. Sí, se ha ingresado con mi CUIT y me ha sorprendido, ¿no? Me sacó datos que eran, yo dije, ¿cómo lo sabes? ¿Fuiste a un Mano Santa? Le digo, ¿viste la borra del café? No, y se me metí bueno, con tu CUIT. No, ahí está. Eso que bueno, sigue. Bien, esto es OSINT, que es una técnica que bien también explicó Julio, que es obtener información de fuentes abiertas. Sería una inteligencia de fuentes abiertas. Lo realiza también la policía, en algunos casos, y bueno, todos tenemos un perfil en algún lugar, y bueno, y ese perfil está identificado por nombres, por un documento, y bueno, lo que explicamos es la cuestión esta de googlear a la persona. Y al googlearlo tenemos diferentes tipos de información, las redes sociales que participa, los comentarios que publicó en algún blog. Y también tenemos otro dato que es el tema del DNI. Del DNI fácilmente también se puede obtener el CUIT. Ajá. Y a través del CUIT, que es, bueno, para obtener el DNI y obtener el CUIT es una función matemática, o si no se puede obtener a través de AFIP. Es un dato que... Bueno, acá tenemos un ejemplo de la presidenta donde obteniendo el DNI de la presidenta... ¡Qué bonita está la presidenta! Fácilmente se puede obtener el lugar donde vive, si es responsable incripta, si es monotributista, se puede obtener diferentes datos. ¿Qué es monotributista, responsable incripta la presidenta? Bueno, se había publicado que era monotributista hace un tiempo, pero ahora empleada del Estado. Ahora empleada pública. ¿Eh? Bueno, acá tenemos también de alguna personalidad, acá tenemos el pasaporte de Messi, donde está el DNI, y bueno, también se puede obtener mucha información de esto, como bien dijimos en tema de redes sociales, entrando a la FIP, y a través de la FIP, con la constancia de inscripción, también se puede obtener la dirección de la casa. Y la dirección de la casa, a través de Google Maps, podemos obtener dónde es la casa de la persona. Y bueno, y a través de la casa de la persona podemos obtener el teléfono, porque esto hacemos de ingeniería inversa, vamos a una guía, buscamos esa dirección y podemos obtener el teléfono. También, obteniendo el celular, podemos obtener la compañía. También con la cuestión del CUIT, podemos obtener su situación en el Banco Central. Hablando de CUIT, viendo eso tengo CUIQI. Bueno, del Banco Central podemos obtener cuáles son las tarjetas de crédito que maneja, cuáles son... los cheques rechazados. ¿Qué auto tiene? ¿Si lo compró en Balbota? No. Bueno, también a través de ese CUIT podemos nos dice dónde trabaja la persona y también qué obra social tiene. Y a través de la obra social se pueden obtener los adherentes. Toda esta información está disponible en Internet y es el costo que tenemos que pagar por formar parte del sistema. Ahí está el auto. Bueno, y acá tenemos el auto con una viveza argentina, que es el tema de tapar la patente. Y con la patente también se puede obtener información de la persona, como si también... la deuda que tiene de patente y demás cuestiones, que uniendo todo esto, estos pedacitos de información, podemos llegar a algo que puede ser realmente grave, porque imagínense una persona que tenga todos estos datos de nosotros y bueno, y lo que puede llegar a cometer, y tenemos también las cuestiones de secuestros virtuales y demás. Y si encima le pones la calco con la familia. Bueno, está la calco de la familia, si está en la foto acá, si nos puede mostrar de vuelta a la pantalla, ahí tenemos la calco de la familia. Entonces ya sabemos que tiene perro, gato. Sabemos que tiene perro, sabemos el nivel de vida que tiene esta persona, sabemos el nivel de vida por el tema de, por ejemplo, si es un auto ostentoso, podemos saber, y además vemos en el perfil de Facebook la foto de las vacaciones. La de mujer sola con un gatito. Claro, ya sabemos que es una persona que vive sola. Y a través de la patente también se puede obtener la dirección de la casa, como bien dijimos. Uh-huh. Y bueno. ¿Y cómo se hace para proteger eso? Imposible. ¿Esto es para decirle a la gente que estamos? Este es el precio que hay que pagar por... ¿Qué dice, contador? No, es cierto. Y sobre todo el banco de datos que tiene AFIP es terrorífico. Si la gente supiera todo lo que sabe AFIP de cada uno de nosotros, no dormiría tranquila.
Sí, ya no dormimos tranquilos con lo que no sabemos. Bravo. Ahora se van a controlar los viajes al exterior también. Sí, bueno, hoy creo que salió una norma al respecto. No la vi, pero escuché por radio cuando venía para acá. Como que las agencias de turismo tendrían que informar quiénes son los que viajan. No sé, la verdad que no puedo hablar porque no lo vi. Bueno, y entonces, para resumir... Bueno, para resumir, básicamente saber que todos estos datos están en internet, que cualquier persona que se busque, que se sienta a buscar y a recolectar estos datos puede armar un perfil en internet de nosotros, por lo tanto hay que ser responsable de lo que se publica en las redes sociales, porque esto puede abrir una puerta más, hablando del nivel de vida, hablando de las conexiones que tiene una persona, y también para los jóvenes, tener cuidado en la información que se publica, ya que esta información va a ser tomada en cuenta cuando lo contraten, por ejemplo, en una búsqueda laboral. Estos perfiles se hacen, ¿y qué es lo que hacen? Ponen nuestro mail en internet, ponen nuestro nombre de usuario y salta toda la información que cada uno publicó y que nunca supo que iba a ser encontrada por alguien. Y bueno, es complicado si encuentran alguna. Si no vas a asegurar, ¿cómo era tu empresa? www.asegurarte.com.ar es la empresa para la que trabajo, donde hacemos esta especie de informe y relevamientos. Ahí tienes. Si usted tiene algún problema con internet, véalo a Maxi Macedo. En todos casos, si no pudo tomar notas, llámenos a nosotros, se lo vamos a pasar. Cobrar una pequeña comisión a Macedo.